Bienvenidos a Made in Chile, un programa donde les vamos a mostrar historias de chilenas y chilenos que con sus manufacturas, sus servicios, están queriendo llegar en los lugares donde ustedes se encuentran. Es una nueva generación de chilenos que con productos innovadores han logrado posicionarse en los mercados internacionales. Bienvenidos a Made in Chile. En nuestros tiempos, el desarrollo tecnológico es un motor de nuevas innovaciones. Sin embargo, se requiere absolutamente de creatividad para convertir ese potencial en nuevos negocios. Es un denominador común en las empresas procurar la optimización de los procesos productivos y administrativos. Ahora, si a partir de ello se logra generar nuevos negocios sin duplicar el trabajo, estamos en el mundo de la productividad. En el siguiente reportaje vamos a conocer la experiencia de emprendedores chilenos que con su desarrollo tecnológico han provocado cambios muy significativos y beneficiosos en los sistemas de distribución. La tecnología móvil ha generado cambios radicales en los tradicionales sistemas de comercialización. Un ejemplo de ello son los actuales modelos de venta en terreno utilizados por distintas compañías distribuidoras de gas en nuestro país. Este nuevo modelo abre líneas de negocio complementarias a la primaria y genera importantes alianzas que buscan diferenciar un producto o servicio de otro. La empresa Transtel, líder en soluciones de negocios móviles integrados con más de 10 años de experiencia y clientes importantes en el ámbito nacional, ha sabido utilizar la tecnología disponible diseñando diversas soluciones que transforman un negocio tradicional en una plataforma multiservicios. El servicio que brinda Transtel automatiza el ciclo completo de venta, en particular el procesamiento de pedidos de gas. El servicio consiste en dos etapas: el servicio logístico, el manejo logístico del despacho del gas, vale decir, cuando el cliente llama por teléfono a la compañía de gas, a un número 800 por lo general, y toman el pedido del gas, ubican el domicilio, ¿no es cierto?, la cantidad de cilindros que el cliente requiere, y este pedido entonces nosotros lo tomamos desde el call center y lo disparamos o lo dejamos en el camión que más cercano esté al domicilio que hizo el llamado. De esa forma minimizamos los tiempos del despacho del gas, mejorando el servicio. El objetivo es ofrecer en una misma red varios servicios de valor agregado que permitan fidelizar a los clientes y entregarles soluciones que le faciliten su vida en la puerta de su casa. Nosotros le agregamos la posibilidad de que el cliente que llamó pueda pagar con una tarjeta de crédito, por ejemplo, facilitando con esto la compra del gas. Por lo tanto, las compañías que usan el servicio nuestro ofrecen la posibilidad de pagar con tarjetas de crédito. Y fuimos también agregando otros servicios como la venta de recarga de teléfonos celulares, que es un servicio muy masivo. Seguimos con servicios como el pago de cuentas de servicios básicos, la cuenta de la luz, del gas, del agua, de la cuenta del teléfono, la podemos pagar arriba de un camión de gas. Venta de juegos de azar, etcétera, ese tipo de servicios. Y con eso damos una ventaja competitiva súper grande, ofreciendo más y mejores servicios al mismo cliente que nosotros le vendemos el cilindro de gas. Una de las empresas distribuidoras de gas más grandes del país han complementado sus servicios con estas plataformas y esta ha sido su experiencia. Yo creo que los principales aportes tienen que ver con dos líneas. Una, con mayores ahorros, eficiencias que se han generado dentro de la compañía, que por ejemplo, dado estas herramientas, hoy día llegamos en muy poco tiempo a entregarle un servicio de valor incomparable en términos de rapidez, de nuevos servicios adicionales al cliente, y eso hace que nos elija. Pero también está la línea de crecimiento de la compañía, que tiene que ver con la generación de nuevos ingresos, con aprovechar los más de 50.000 contactos diarios que tenemos con el negocio del gas licuado, vendiendo otros servicios que finalmente nos generan mayores ingresos a nosotros y a la red completa. Las posibilidades de este servicio son amplias. Actualmente, Transtel está trabajando con éxito en Colombia con una oficina comercial en Bogotá, donde varios clientes distribuidores de gas están utilizando la solución completa de Red El Gas. Y además hemos detectado que en los otros países la problemática de la industria del gas es muy similar. Nosotros lo que hacemos es copiar lo que tenemos acá y lo implantamos en otro lado y funciona sin ningún cambio. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia es la misma,
los márgenes del gas son bajos, el problema logístico de distribución siempre es alto y siempre es el mismo. Y eso es un producto que nosotros solucionamos porque lo conocemos muy bien. Nosotros llevamos más de 10 años operando un servicio como este acá en Chile. La plataforma de soluciones móviles de Transtel apoya los procesos de venta de productos, despacho electrónico, recaudación, facturación electrónica móvil, call center, control de flota, entre otros. Esta plataforma no solo permite generar nuevos recursos para las empresas, sino también genera ahorros importantes en gastos de administración y operación, dado que permite tener un control acabado de lo que sucede en terreno, disminuir el fraude, mejorar la eficiencia del ciclo de venta y contar con información online para la toma de decisiones. Hoy día tenemos del orden de 4.000 camiones con nuestro sistema funcionando en Chile y el orden de 1.000 camiones en Colombia. La experiencia ha permitido a Transtel adquirir un conocimiento relevante en el desarrollo de productos y servicios para una mayoría de empresas dedicadas a la comercialización y distribución de productos que operan en el mercado, posicionándola como una compañía líder en soluciones móviles. Y se espera en los próximos años abrir nuevos mercados en Latinoamérica. Hace, no sé, 2 años atrás es impensable decir, mire, ¿sabe qué? Yo voy a pagar la cuenta de la luz de mi hogar en un camión de gas que me viene a dejar el cilindro de gas. Es prácticamente impensable. Hoy día eso es súper común y además constituye una herramienta de diferenciación extremadamente grande. Si yo tengo que comprar gas, me da lo mismo que gas. El gas es un commodity. Entonces, ¿voy a llamar a quién? A, bueno, a la compañía que más servicios me otorgue. Aquellos de ustedes que son de nuestra generación, mamás, papás, vivimos la época de la libreta de apuntes, la libreta de notas, la libreta de comunicaciones. Eso es cosa del pasado. Queremos que conozcan un software de gestión desarrollado en Chile que nos permite recibir información actualizada del rendimiento académico de nuestros hijos en cualquier momento. Los invitamos a conocer un software de gestión educacional que se ha desarrollado en Santiago de Chile hace más de una década y que se ha transformado en un sistema indispensable para la educación escolar. El sistema permite múltiples funciones, así como una total interacción del establecimiento educacional con padres y apoderados, dejando en el pasado los antiguos sistemas de información como la libreta o cuaderno de comunicaciones. Cuando un colegio empieza con Colegium, normalmente el primer año ahorra, para que te des una idea, un colegio de 1.000 alumnos se ahorra más o menos 6.000 horas al año de trabajo administrativo de profesores que no crea valor. Trabajo, por ejemplo, que no crea valor es estar copiando una nota en un libro de clases o estar calculando un promedio o estar escribiendo una notita para los papás. Eso no crea valor. Crear valor es estar preparando mejor las clases, viendo una nueva forma de evaluar, capacitándose, haciendo otras cosas. Entonces, de entrada ya son 6.000 horas el primer año, el segundo año ya puede llegar a 8.000, el tercer año a 11.000, 12.000 para un colegio de 1.000 alumnos. Entonces, más o menos son 6 horas año de profesor por alumno. El modelo de gestión ha resultado tan exitoso que ya son más de un centenar las instituciones educacionales que lo utilizan a lo largo del territorio nacional y ha implementado con gran éxito en distintos países de América Latina. El programa incorpora funciones para ingresar las calificaciones, calcular promedios, estadísticas de desempeño, certificados, anotaciones del día y un sistema de comunicación con los apoderados, los que pueden obtener fácilmente un informe actualizado del rendimiento de sus hijos. Adicionalmente se empiezan a ahorrar toda la papelería y todas las cosas y problemas de información que van, que vienen, etcétera, se ahorra todo. Y la otra gran ventaja que tiene es que esto permite al colegio mejorar, pero notablemente, la manera en cómo se comunican con los papás y con los mismos alumnos del colegio. Entonces, eficienta todo el proceso completo desde que el papá postula hasta que el niño egresa, en todos los sentidos. Conocimos la experiencia de uno de los establecimientos educacionales más prestigiosos de nuestro país, que hace años tomó la decisión de implementar SchoolTrack a su modelo educacional. Yo creo que SchoolTrack nos abrió un gran camino.
en todo lo que tenía que ver fundamentalmente con el aspecto administrativo, que era de mucho papeleo, que era de mucho borrar, que era de mucho equivocarse, etcétera, a poder trabajar más en línea, a poder estar muy conectados al interior del colegio. Pero yo creo que quizás el mayor acierto para nosotros con respecto a este sistema es el poder tener a nuestros alumnos en línea constantemente. Es decir, yo puedo saber si el niño ese día está enfermo o tiene algún problema o tuvo alguna nota o tuvo alguna anotación. Es decir, nosotros estamos en contacto con los alumnos constantemente. Yo creo que eso es muy importante para nosotros. Los distintos módulos de SchoolTrack están diseñados para cubrir las necesidades administrativas y educativas. Con este nuevo sistema, los docentes ahora poseen herramientas de análisis que permiten diseñar y generar informes estadísticos, reducir los tiempos de procesos administrativos y generar automáticamente los informes para las autoridades gubernamentales de educación. Nosotros trabajamos adaptando el software para que funcione en las distintas realidades de cada país. El software en general es muy flexible, pero lo que principalmente tratamos de hacer es tomar las mejores prácticas de cada país para poder traerlas, por ejemplo, a Chile o las cosas de Chile y llevarlas a Perú, porque cada país tiene sus mejores prácticas. Entonces, la idea es tomar, ¿por qué no tomar, por qué hacer las cosas obligatoriamente como las hacen en un país cuando yo puedo tomar las mejores cosas que hacen en Perú, las mejores cosas que hacen en Colombia, las mejores cosas que hacen en México, para que le lleguen a todos los colegios, que a todos los establecimientos puedan usar la mejor tecnología disponible, no solamente en el país, sino en el mundo? Collegium, la empresa chilena creadora de esta herramienta, está presente en Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú. Para cada país, mantiene en línea un completo soporte técnico que desde Chile ofrece solución a los requerimientos de sus clientes. Ok, nosotros tenemos dos tipos de usuarios. Unos usuarios son los colegios mismos, digamos, los funcionarios, los profesores, los directivos del colegio. Y otros usuarios son todos los miles, cientos de miles de papás que usan esta plataforma. Entonces, por un lado, nosotros capacitamos a toda la gente que trabaja en los colegios para que carguen la información, para que la usen toda de una manera eficiente, que puedan sacar todos sus reportes, todo lo que necesiten. Y por el lado de los papás, la verdad que la interfaz es muy intuitiva. O sea, cualquier persona que navega por internet, lo único que necesita es el usuario y contraseña que te entrega el colegio. Y con eso ya pueden navegar y ver toda la información de sus hijos de una manera, no sé, muy simple, muy intuitiva. Entonces pueden ver, no sé, las tareas, la conducta, las calificaciones, hasta las visitas a enfermería. Para Collegium, entregar sus servicios en países con competidores locales no ha sido tarea fácil. Sin embargo, progresivamente ha logrado la preferencia de esos clientes. Nuestra meta es ser la principal empresa que desarrolla software para colegios en América Latina. Entonces, ahora estamos en estos momentos abriendo nuestra oficina en Brasil. Ya tenemos clientes allá, pero estamos abriendo una oficina con gente allá. Y para el próximo año, abrir España y el próximo seguramente abrir colegio en Estados Unidos. Con la experiencia acumulada, permite proyectar un crecimiento sostenido y un amplio nivel de desarrollo. Pero yo creo que lo más fascinante de SchoolTrack es que toda su dimensión aún no la descubrimos. Porque muchas veces nosotros pedimos, y si pudiésemos hacer esto, y ellos nos dicen, ese es un módulo que se puede implementar. Por lo tanto, creo que SchoolTrack va más allá de lo que nosotros utilizamos y al alcance de nuestra imaginación, que eso yo creo que es muy bueno, sobre todo para el futuro. Nos hemos reunido para conversar con Raúl Ciudá. Raúl es el presidente de la Asociación Chilena de Tecnologías de la Información, creada hace 23, 24 años. Vamos a conversar con Raúl. ¿Cuáles son los atributos que tiene Chile para ser un proveedor mundial de tecnologías de información? Definitivamente son varios los atributos. A veces los chilenos no nos creemos el cuento, ¿no es cierto?, de lo que somos capaces de hacer.
Bueno, hay muchos chilenos fuera de Chile, así que eso lo demuestra. Pero definitivamente tenemos aspectos muy relevantes, una estabilidad política que ya lleva, ¿no es cierto?, más de 20 años, digamos, desde que se inició toda la parte democrática. Estabilidad económica, hemos sorteado las crisis financieras, económicas del mundo, digamos, de manera bastante razonable. Hemos sido un país que ha sido capaz de ahorrar, ¿ya? Y adicionalmente tenemos otros elementos, gran infraestructura de telecomunicaciones, buena infraestructura vial, muchas inversiones en obras públicas y además una capacidad tecnológica bastante relevante. Nuestras universidades son de las más cotizadas de Latinoamérica. Si tú analizas las encuestas que se hacen respecto a universidades en la región, de las 10 principales que hay en la región, 3 son chilenas al menos. Las escuelas de negocio, las escuelas de posgrado, en los últimos 7-8 años han crecido en forma realmente importante y viene mucha gente de Latinoamérica a estudiar en Chile. Danos ejemplos de servicios chilenos, de productos chilenos que estén hoy día accesibles en distintas partes del mundo y que cualquiera de nosotros pueda internalizar rápidamente. Por ejemplo, desarrollo de nuevo de software. Hay varios proyectos, con un proyecto que estamos haciendo con Innova, que tenemos una plataforma en Estados Unidos ya funcionando para promover los productos que hay en Chile. Ahí ya tenemos varios proyectos de desarrollo de software. Hemos hecho proyectos de educación también a distancia y también proyectos de administración de networks o redes y también consultorías de procesos. Ingenieros TI que van a hacer esas consultorías y luego recomiendan, ¿no es cierto?, las soluciones tecnológicas que debiera ese cliente usar en Estados Unidos. Hemos estado viajando bastante en el último tiempo. Las características del proyecto que ganaron con Corfo Innova. Hay dos proyectos con Corfo Innova. Uno es el de plataforma, que es una plataforma de promoción instalada en Nueva York, en Manhattan. Estamos cerca de las oficinas de ProChile. Y esa plataforma apoya a las compañías chilenas de TI para que hagan contactos en el área, ¿ya? Muy bien. Se hacen seminarios, desayunos, wine and cheese, ¿eh? Y la otra plataforma es Imagen País. Ese otro proyecto que lo que pretende es posicionar a Chile ahora como un país IT, ¿eh? Es como el American Partner de cualquier país que quiera hacer negocios en Latinoamérica o desde Chile hacia Estados Unidos, por ejemplo, se puede instalar acá y obtiene condiciones que son bastante favorables, ¿eh? Empresas indias ya lo están haciendo, se están viniendo acá. De aquí a 5 años, de aquí a 10 años, ¿cuál es la situación actual y cuál es la meta esperada? La meta esperada. La situación actual es unos 400 millones de dólares de exportaciones en servicios IT puros. Hay otros 400, 500 entre servicios de ingeniería, y no solo ingeniería IT, sino que ingeniería civil. Perfecto. Y otros servicios varios, llegamos con eso a los 1.000 millones. Nuestra idea es que a lo menos los servicios IT debiéramos llegar solo a los 2.000 millones y en total a 5.000 millones de dólares en servicios generales profesionales de aquí a 7-8 años. Es usando un poco el modelo indio, pero enfocándonos en la parte de más valor de la pirámide, en la parte alta. Nosotros no podemos competir el business process outsourcing, ¿no es cierto?, masivo que tienen los indios, que contratan 10.000 personas y, sí, claro, y llegan todas al otro día. Digamos, aquí 10.000 personas es imposible conseguirlas, ¿eh? Tal vez la invitación es que ustedes se acerquen, se familiaricen con alguno de estos proyectos. Para nosotros, como programa Made in Chile, sería estupendo que ustedes fueran socios de alguno de estos proyectos. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y reiterales la página web: www.acti.cl. Muchas gracias, ¿eh? La información más importante de nuestras vidas, personal, familiar, laboral, está almacenada en archivos, discos duros, dispositivos portátiles. Reporteamos una empresa chilena que tiene más de 10 años de experiencia en la recuperación de datos.
Es muy probable que más de alguna vez nuestros computadores nos han jugado una mala pasada. Son muchas las personas que por distintas razones pierden la valiosa información contenida en ellos. Esto puede ocurrir en otras fuentes de almacenamiento electrónico como pendrives, cámaras fotográficas, entre otros. Cuando esto sucede, la gran mayoría de las personas piensan que no hay forma de recuperar estos valiosos datos, pero sí las hay. Ubicada en la capital de nuestro país, la empresa Kepler tiene como objetivo el poder recuperar la información guardada en computadores y distintos sistemas de almacenamiento. Kepler es la primera compañía de data recovery certificada en América Latina. Fue un grupo de jóvenes ingenieros chilenos que desarrollaron un proyecto innovador en el campo de la tecnología y que hoy es una verdadera clínica de recuperación de datos. Lo más importante cuando un dispositivo falla es dejar de utilizarlo. Los dispositivos por lo general tienen fallas que son degenerativas, es decir, mientras más lo utilizo, más se echa a perder. Se estima que solo en Chile se pierden 100 millones de dólares al año por fallas de datos computacionales. Esta estimación puede ser incluso conservadora, ya que no están considerados elementos difíciles de cuantificar como las unidades extraviadas o el daño de la imagen de una empresa. Con el paso del tiempo, esta idea comenzó a rendir frutos. Encontrar un servicio de esas características en Chile era extraordinariamente difícil. En un comienzo, lo que hicimos fue utilizar todo lo que es el poder de la web para poder dar a conocer nuestro servicio. En Google nosotros pusimos avisos muy específicos con fallas que nosotros, o solamente nosotros, podíamos recuperar. Y estas fallas, la gente cuando las buscaba, nos encontraba a nosotros en todo el mundo y llegaba a Chile a recuperar los datos. Mandaba el dispositivo por un courier y nosotros recuperábamos la información. En la actualidad, Kepler mantiene alianzas con diversas empresas de servicios de tecnología de la información en toda América Latina. Ellos reciben los casos y Kepler en sus laboratorios recuperan la información. El proceso de recuperación de datos es bastante sencillo. A nivel de cliente, lo único que ve es que nos trae el disco, nosotros hacemos una cotización, o nos envía el disco, nosotros hacemos una cotización, una vez que está aprobada, recuperamos los datos y le entregamos los datos recuperados. Pero a nivel técnico es bastante más complejo, ahí es donde empieza toda la magia. Entra el disco en nuestro laboratorio, nosotros hacemos un diagnóstico para ver qué es lo que tiene según los síntomas que presenta el disco. Generalmente el disco duro debe entrar a una sala limpia clase 100, que es una sala libre de cualquier contaminación, porque los discos duros por dentro son muy delicados. Tienen un plato que gira a mínimo 5.400 revoluciones por minuto, un brazo lector que lee este plato y vuela solamente a unos 4 o 6 micrones de distancia. Por lo tanto, es muy importante que esté en un ambiente inocuo y completamente limpio. Una vez que nosotros reparamos la falla que había ahí o logramos volver al funcionamiento del disco, el disco duro es sellado nuevamente, sacado de la sala limpia y en el laboratorio empezamos a extraer los datos para entregárselo a nuestro cliente. En la lejana tierra de Australia, dos jóvenes chilenos se embarcaron en una aventura. Viajaron 6 meses en una setentera combi van, manejaron más de 35.000 kilómetros y realizaron los más insólitos trabajos. Todo esto junto a sus inseparables cámaras de video. Su experiencia la transformarían en un documental para la televisión. Las imágenes obtenidas eran guardadas en